Ya, cabrón, démosle, vamos a jugar. Hoy, eso sí, no vamos a jugar Valkyria. Iba a decir Valkyria Crónica. Cada vez que pienso en los juegos, pienso en Valkyria Crónica, pero siempre Sakura Wars. ¿Qué estoy hablando, papá? Hoy día no voy a jugar Sakura Wars porque no tengo ganas. Y la idea es jugar algo que tenga ganas porque esa es la idea. Hoy vamos a jugar un juego que tenía ganas de jugar hace rato. Que obviamente es de Play 1, porque en Play 1 están la mayoría de los juegos que deseo jugar, en Play 2 también, pero Play 1 siempre ha sido como mi... Ah, la nostalgia, ¿cachai? Porque tenía la Play 1. De hecho todavía la tengo, pero no funciona porque no tengo idea dónde está Luca. Y probablemente porque el lector esté malo, porque se me ha caído tantas veces, se me ha caído tantas veces esa consola. Por eso ya no la ocupo, pero... Existe el milagro de la emulación, así que es bueno porque ayuda al ¿cómo se llama esto? Ayuda a la conservación de los videojuegos, lo cual es bueno. Oh no, calma, lo tomo desde ahí. Interesante, no tenía idea que hacía eso. Ahora escuchamos el sonido de generaciones. Calma, voy a tener que hacer unas pruebas porque creo que está mal configurado el audio. Así que no sé si me estoy escuchando como corresponde. Death, the thing we fear most, but my only fear was what would happen if I remained alive. Espérate, deja pausar esto porque el juego, lo crean o no, este juego en específico, que es Fear Effect, es un juego el cual, ¿cómo decirlo? Tiene un montón de historia y fue súper, 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 ¿cómo se llama esto? Fue súper... Iba a decir exigente, pero exigente no es la palabra que busco. Calma, ¿por qué no sé esta cuestión? Si este es... Este es, exactamente, este es... No, está bien. Calma, deja que se mueva. En una de esas ahí lo toma. Si total, reiniciamos. So I ran. I knew my father would try to stop me, Calma, and I knew others would come for me. Aprovechando esta Others whose only desire was money. But necesito my longing was stronger. Esto. I wanted salvation. Necesito saber esto. Of all the sensations, pain is the purest, without ambiguity. You feel it or you don't. Por el audio. I had never experienced pain, but El now I audio. knew that I could visit it on others. A pain so strong. Ya, calma. Deja escuchar el audio. No, está súper fuerte. Súper fuerte. Súper fuerte, vamos. Calma. Deja mutear esto. Deja. Oh, no. Más o menos ahí, creo. Creo. Eso vamos a hacer clic en lo que. Ayer. Ya. Ya. Con esto debería funcionar, creo. Suena tan fuerte el juego. Y ahí se debería escuchar, pero... Ya no pasa nada con la... Eso no lo debería tomar. Después... eso.
No tengo idea por qué nos está viendo, así que... que haga la cuestión. ¿Por qué no se ve? A ver, puedo ponerle... A ver, déjame cachar algo. Se ve tampoco. Tendré que invocarlo de nuevo. Veo. Bueno. ¿Por qué no lo toma? Calma. Hay dos ahora. Hay dos ahora. Hay dos, pero no tengo idea por qué hay dos ahora. Calmao. Esto no está funcionando como esperaba. Porque estoy haciendo exactamente lo mismo que con Kodelka. Eso podría ser okay. Ya ahí está pasando algo, pero ya, ¿y por qué la toma así? Calma. Ya no se mueve. Y en esta... No se ve. Ese sonido me suena un poco a GoldenEye, me acuerdo. O sea, esto está funcionando, pero es porque está tomando la pantalla. Eso quiere decir que si la saco pantalla completa, me voy a tomar la pantalla completa y eso no es lo que quiero, ¿viste? No sé, esta cuestión podía hacerla. Pues lo que vamos a decir fue como hicimos Kodelka.
colmo. Oh, ahora me siento tentado. Me siento muy tentado. Porque creo que puedo conseguirme la versión en español de este juego. Y si le activo los subtítulos, a ustedes les va a venir como anillo al dedo. Ahora déjame ver, déjame iniciar la cuestión. A pesar de que no se ve. A pesar de que no se ve, mientras hago esto ajuste. ¿Por qué no se ve esta cuestión? ¿Por qué no se ve esta cuestión? Oh, les va a gustar, les va a gustar, les va a gustar. Jesus. Cierto. Yo. Yo. Ya, definitivamente les va a gustar. Yes. ¿Por qué no se ve? Honestamente, honestamente, ¿por qué no se ve? Ser así. A ver, calmado. Calmado. Vamos a lo clásico, ¿ok? Vamos a lo clásico. Ahí. 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 Perfect. ¿Por qué solo muestra una versión? Perfect. Ah, está fuera de orden, ok. Q. Exacto. ¿Por qué no la muestra? Hermano, ¿por qué no la muestra? ¿Qué es esto? Y no hay una cuestión que sea como para refrescar. Death. The thing we fear most. But my only fear was what would happen if I remained alive. So I ran. I knew my father would try to stop me, and I knew others would come for me. Others whose only desire was money. But my longing was stronger. I wanted salvation. Of all the sensations, pain is the purest, without ambiguity. Digamos you feel que... it or you don't. I had never experienced pain, but now I knew that I could visit it on others. A pain so strong, so intense, that it would purify the world. I had learned the truth, so I ran. The noise of the funeral didn't mask my assassin's approach. I hoped for a quick death, hoped it would be possible. So I stopped running. I had never experienced pain, and I so wanted to feel it now. I wasn't disappointed. Okay. Bro, tiene un estilo que fluye conmigo este juego. Ahora. El tema es que puedo dejarlo aquí, ¿cachai? Pero no quiero porque... Hmm.
una de esas. En una de esas no lo toma porque tiene tomada la pantalla. En una de esas. Legal, no. Ya no pasa nada con eso. ¿Qué razón no lo toma? No tiene ningún filtro picado. Pues tampoco toma nada en pantalla completa. Hay algo aquí que no está bien. A ver, deja. Deja comprobar algo, ¿ok? Deja comprobar algo. Porque podría ser eso. Podría ser eso, definitivamente podría ser eso. Definitivamente podría ser eso. Interesante, no lo toma. No lo toma. Ahora lo tomo. Pero, o sea. Ahora lo tomo. What the fuck? ¿Por qué lo tomáis ahora? ¿Por qué lo tomáis ahora? Es que me pongo a jugar el Evangelion de. El Typing Evangelion, que es una. Es una lesera jugarlo. Es una lesera jugarlo. Ahí. Okay. ¿Por qué no lo toma? ¿Por qué no lo toma? Eso es lo que estoy interesado en saber. Porque ahora, o sea, ahora no tenemos la cuestión puesta. Ahora está seleccionable. No lo toma. No lo toma, okay, no lo toma. Esto no me parece bien, no me parece bien en lo absoluto, no me parece bien en lo absoluto. Ahora lo tomo, po. Pero este no es el juego que vamos a jugar, po. Ahora lo tomo, pero este no es el juego que vamos a jugar. Partimos como el Oji. Ahora el hecho es de. Ahora hay una cosa. Y esa cosa es. Quiero bajar el juego, no, pero en español. Este, al que no cacha, es un juego extremadamente único en el sentido de que es un fighter de básquetbol. Es un fighter de básquetbol, cierto que no. Y como pueden ver en el diseño de los personajes, ya sabrán de quién es. Nada de lo que significa esto, pero es un fighter de es un fighter de es un fighter de básquetbol. Ahora veamos si lo lee, lo está leyendo, lo leyó. Tenemos el juego en cámara. Ahora mi único problema es que podría conseguirlo en español, no he hecho las pruebas. Honestamente, no he hecho las pruebas. No
no he hecho las pruebas. Ahora, calma. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si no vamos a estar jugando este por ahora, si no vamos a estar jugando este por ahora. Dang it, en serio quiero jugarlo. Pero, ahora me estamos jugando el apocalipsis. Deja tirarlo en pantalla completa. Wey, no lo está tomando. Fuck off. Ahí lo tomo. Te tiras pantalla completa, lo tiras en pantalla completa. Perfecto. Ya. Dice que está jugando Fear Effect y quiero que juguemos Fear Effect. Mi único problema es que no lo tengo en español. Y quiero tenerlo en español. Y para eso necesito la versión Neversoft Night. ¡Wow! Ese logo. Ese logo de Neversoft, súper antiguo. Este juego es algo, es algo. Definitivamente es algo que existe. Es algo, es una época. Cuando Neversoft estaba terrible edgy. Y honestamente, honestamente, me hubiera gustado que hubiera habido un proceso más, ¿cómo se llama esto? Más documentado, porque me gustaría ver un detrás de cámara de este juego. Honestamente, me gustaría ver un detrás de cámara de este juego. Sinceramente, sinceramente. Este juego yo lo conocí. Este juego yo lo conocí cuando estaba jugando. No me acuerdo qué estaba jugando, honestamente. Pero esto venía de demo. Creo que eran demos. Creo que eran demos en general. Porque me acuerdo que también estaba la demo de Duke Nukem 3D. O sea, no, no era el Duke Nukem 3D que todos conocemos. Era un Duke Nukem. Creo que tenía otro nombre. Pero me acuerdo que era 3D. Entonces era como, ah, Duke Nukem 3D. En ese tiempo no sabía nada de juego. Así que, calmado. Debería tener una cinemática. Vamos a jugar esto por mientras. There was a time Porque quiero bajar el when otro. science was my religion. Esto es. Now religion has become my science and my sword. Only one man, my oldest student, now my sworn enemy, knows my plan and knows how I raised my horsemen from the dead. Yeah. Death, plague. War, beast, my four horsemen of the apocalypse, arise! So edgy, man. Or we must perish in our hands before we perish. Peace, death, tear the flesh from the heathen bones. The plague, devour them with pestilence. Yes. War, cast their corpses to the fire. Beast, turn their cities to ash. This makes no sense. Por eso es tan de la época. Es como. Es como. Podemos hacer lo que queramos. StarCraft. Wake up, convict. You're on. Position 9982B, Kincaid Trey. You have persisted in the dangerous ways of the sciences in direct violation of the 12 recommendations of the Reverend. How would you plead? I'm gonna stick my foot so far up your end. Guilty! I sentence you to death. Oh my May god. The Lord have mercy on your soul. Amen. Hay tanto potencial. You might have some bad dreams tonight. Hay tanto potencial con este juego. Mocap, la idea del actor y toda la cuestión y lo que intentaron. No es mal, pero. Estaba tan en pañales la idea de esto.
¿Cómo? Honestamente, ¿cómo? Welcome to paradise. Podía escuchar que son como las primeras tomas. Es terrible. No me refiero a necesariamente Mario calidad, es como... Here we go, chief. Me gusta la música, sí, sí. Me encanta la música porque es súper específico de la época. El industrial, ¿cachai? Ahora... Espérate, no, había uno que era como para... These guys need a little bit more lead in their diet. Ah, había una cuestión. Ah, creo que había un botón, si no me equivoco. Heat him up. Creo que había un botón que era para cambiar de onda. Sí, es un shmup. Es un shmup. Con Bruce Willis como protagonista. Lock and load. Hecho por Neversoft. Oh, tiene alcance limitado. Y si mal no me equivoco, la música, no sé si en parte o canciones específicas, eran hechas por Serge de Sector Fada. Había uno que era para saltar ahí, claro. Ese era el que yo estaba buscando. Ok. ¡Oh no! Me confundo con los controles, loco, y me aniquilo. ¡Calmao, no! ¡Estoy viendo el stream! ¡Calmao! ¡No hagáis esto! Mira, los controles no son espectaculares, en especial porque normalmente un shmup uno tiende a jugarlo con análogo. Mi problema es que este no se puede jugar con los análogos. Creo, honestamente todavía no estoy muy familiarizado con el emulador. Oh, you want some too? Equivoco, para acá era... Era una vida extra, creo, algo así. Decían... ¡Wow! Ay, ay, ay. Y sí, Ebro Willy haciendo las líneas. No sé cómo habrá funcionado. Ah, ya pues está. Me equivoqué. No era esta parte donde había que saltar. Hay una parte donde podemos saltar fuera de las plataformas. Y sí, es una. Encuentro que es una completa. Encuentro que una completa. Locura. Hay que tratar de que no te agarre la luz porque si no sueltan a los psicópatas. Oh, la música me pone. Ah, no lo sueltan, me disparan. Pero yo me acuerdo jugando, no sé si era. No. Me acuerdo que soltaban a los maníacos. Dang it. Mira, lo que más me gusta de este juego es la música. Y nunca he jugado pasado en la primera etapa porque. Puedo pasar la primera etapa porque la primera etapa era el único que podía parar la de y aquí saltan a los. Oh, mira toda esta violencia, es tan edgy. Es thrill kill, es lleno de lag. Ah,
Boy. Definitivamente es de la época. Ah, no, ya desapareció. Créeme, apenas se termine de bajar el otro, lo ponemos. Ah, ¿verdad? ¿O los teledirigió? ¡No! Oh, este juego. Al menos aparecimos justo aquí para recuperarlo. Lo que no tenemos toda la vida. O sea, la cantidad de vida. Si esa es como la gracia de... del juego. Lo más chistoso es que digo, la música es lo mejor de este juego, pero si nota de lo que estaba hablando, no me juego al juego completo, por lo tanto no sé si en realidad la música es lo que mejor tiene el juego. Eso quiere decir que no he visto la actuación. No he visto el juego completo, así que... ¿Por qué? Allá. ¿Cómo lo hago? ¿Aquí bajaron algo o no? Creo que sí, creo que me está mostrando el mapa para donde tengo que ir. One second, me caen para allá. Oh. Oh. Espera, ¿tengo que darme la media vuelta o alcanzo a llegar para allá? No voy a ver igual. Puedo guardar la arma. Eso es una mecánica. No es nueva, pero yo no había dado cuenta. Y todo esto con Smart Bomb. Ah, no, hay algo que no sé qué. ¡No! Fuck off. Oh, ya, está casi baja la cuestión. Espérate. Wey. Creo que acaba de morir todo. Me tiré al vacío pensando que había una plataforma. Creo que acaba de morir todo y hay que empezar el nivel de nuevo. Ah, no. Casi. Ok. Le pregunto si tendrá algún tipo de invencibilidad mientras hago eso. Ah, ya tiene algún tipo de targeting pasivo. No me acuerdo, creo que era para acá.
Chao. Ay. ¿Qué es esto? Era una vida, me está ahí. Ay. Ya. Oh, este juego. Tengo una precisión completamente distinta en este momento cuando estoy jugando. Sinceramente importa que los mate a todos porque... Wait. Ah, tengo que matarlos para cuestión. Wait, tengo que matarlos a todos para cuestión. Ah, no, tengo que matarlos acá. Oh, you want some too? Yeah. Give me some up. Open up a can of whoop ass. Lock and load. Silencio, basura. Oh. 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 Oh, no. Tal vez sea mejor matarlo. Checkpoint, nice. O sea, no es necesario matarlo. A menos que los puntos valgan la pena, pero... Tiene checkpoint. Oh. Y el problema, especialmente con este juego, es que... Hey, I'm not getting paid enough to do this crap. Probablemente eso lo dijo de verdad. Trap one on, it's time to jam. No, me quedan poca vida. ¿Le gané? ¿Gané justo? What? Creo que le gané justo. Bueno, pero tengo que mantenerme vivo para poder seguir avanzando. I'm out of here. Ya no me va a quedar aquí para averiguar. I'm not getting paid enough to do this crap. Ah, ahora sí. Se va a quitar un loco antes de que aparezca porque... Deja papiar esto. De nave ahora. Oh, no mataste a todos. ¿Te imaginas? Hay un final secreto si no matas a todos. Si matas a todos hay un final secreto así como... Oh. Ah, ya le falta poquito, ya le falta poquito.
little blue book safe. Bruce Willis. Me hubiera deseado que esta fuera otra época para que... O sea, no me malentendáis, me interesa caleta esta idea, pero me hubiera gustado ver un juego donde apareciera Bruce Willis y le hiciera justicia, ¿cachai? Así como un modelo, como día de hoy, por ejemplo. ¿Cachai? Porque los japoneses adoran a Bruce Willis. Esto que no lo puedo jugar con nada más, ¿sí? These guys need a little bit more lead in their diet. Calma. Ah, ya puedo hacer perdón. Ok. Nunca juego esto porque no está en la demo, así que. Drop one on, it's time to jam. Ow. Wait, ¿es un tipo de arma? Ok. Esto obviamente de aquí siempre lo da. Jesus. Oh, that felt. Wow, esto definitivamente es distinto. Cuidado que tengo que tener para acá. Oh no, desde acá. No. Entonces que me acuerdo de este juego simplemente de mi infancia, de haber jugado la demo. Honestamente no me acuerdo en qué juego estaba. En una de esas fue un Tony Hawk. Puede que sea un Tony Hawk, porque no me acuerdo que tenía el juego. No me hablé directamente de Willy, por favor. Me pregunto si este juego será la razón por la cual Bruce Willis no va a aparecer en los juegos. Porque si no, bueno, estrictamente hablando, no sé si hicieron el trato con él o con... Probablemente con la marca. O sea, con los que son dueños de la película. Para ponerlo en el Warzone.
Smell the humanity! Can't we just be friends? No, we can't! Whoa, what the... Yo, this is... it sucks. Otro juego que me acuerdo de esta época, o sea, no sé si era de esta época, pero definitivamente lo fue en Play 1, era el Running Wild, que por mucho tiempo no tenía idea cómo se llamaba, y solo me acordaba de él como el juego ese donde donde hacís carreras, pero a pie, y que técnicamente no era atletismo porque... Ya, ahí hay algo. Beat him up. Ok, hay una plataforma y la cámara no vuelve. Y la cámara. Wow. Come get some. Ah, que yo no había, no sé por qué era por eso. Fuck off. ¡Está listo! ¡El juego está listo! Menos mal. Menos mal, calma. Calma, tengo que ponerlo en la carpeta que corresponde. ¿Quién lo hubiera dicho? Que hoy iba a ser una transmisión random. Y no solo eso, sino que íbamos a tener problema al iniciar y después se iba a solucionar el problema. Y después de solucionarse el problema, íbamos a jugar otro juego por mientras que se bajara el que queríamos jugar. Todo porque, por la cuestión del... de que la idea es que ustedes lo aprovechen. Esa es toda la idea. Wow, ese sonido del... probablemente porque se está haciendo un cambio en la carpeta donde está leyendo el juego. Tal vez no fue una idea sabia. Tal vez ya lo movido después de la transmisión. Ok, oficialmente estamos listos. Pero por alguna extraña razón quiero seguir... quiero llegar hasta el checkpoint. Ok, nos vamos. Oh no, ya calmado. Ahora, ¿cómo se llama la carpeta? Ok, ya sé cómo se llama la carpeta. Ya, ahora sí, cabrón. Sin más... sin más delay, sin más, ¿cómo se llama esto? Sin más atao, vamos con a jugar el Fear Effect, como lo dice la parte de abajo de la transmisión. Calma, deja. Oh, sí, que, loco, estoy terrible helado. Estoy terrible helado, calma, tengo que buscar el cubo. Ahí está. Sí, bueno, ya. Devolve. Ahora, oficialmente. Ahora oficialmente estamos jugando Fear Effect como corresponde. Así que eso es buenardo. Y mañana hay que empezar a jugar Resident Evil. Todavía estoy con la duda. Y la duda es: ¿lo juego en orden de salida? ¿O lo juego en orden cronológico? Porque si no, si lo juego en orden cronológico, va a tener que pegarme la mea. Ya. Ahora veamos, porque en una de esas tengo que jugarlo en inglés. Con subtítulos en inglés.
Porque el juego no lo voy a jugar en españolísimo. Lo digo inmediatamente. ¿Tienen suerte o no tienen suerte? Tienen más suerte de la que creen. Tienen la mayor suerte que he podido ver. No puedo creer la suerte que tienen, cabrón. Especial porque Eidos, y Eidos tiende a doblaje. ¿Cachai? Por ejemplo, te ponía a jugar Hitman en PC, y si lo ven en español, vaya a jugar en español. Pasaba un montón con estos juegos antiguos. So strong, so intense, that it would purify the world. I had learned the truth, so I ran. Okay, una procesión. The noise of the funeral didn't mask my assassin's approach. I hoped for a quick death. Ah, yeah. Hoped it would be possible. So I stopped running. I had never experienced pain, and I so wanted to feel it now. I wasn't disappointed. Okay, pues porque no puedes esperar. Bienvenidos a la misma época de Apocalypse, solo que con un ángulo distinto. Con un ángulo más Aeon Flux. Este juego, si no sé encontrar la palabra, este juego es siempre se me olvida esta palabra. No, sigo sin acordarme que tiene activado inmediatamente los subtítulos. Perfecto, dificultad, obviamente experto está en mal lado. Pero quiero ver el mando. Quiero ver lo que dice el mando, porque los controles creo que no te lo explican, y si no te lo explican... Hay que ver qué onda, ahí no tengo el manual. Perfecto. Corro con el R1, me agacho con ese... ya... 80. Evitar, o sea, esquivar, ok. Saltarlo. Pausar o saltarlo, y después pausar los videos. No, puedes saltarte los videos con ese o pausarlo cuando estás en el juego normal. Ok, control estanque. El triángulo, el botón de acción. Seleccionar arma. Inventario para atrás. Inventario hacia adelante. Ok, vibración. No, no necesito vibración. He tenido ganas por harto tiempo de jugar este juego. Y sigo sin acordarme la palabra. Tiene harta promesa, tiene harta expectativa. Hay harta expectativa, pero esa no es la palabra que estoy buscando. Es... No me acuerdo la palabra. Honestamente no te puedo decir la palabra porque no me acuerdo. Hong Kong. A familiar place in another time. Mercenaries were coming from the west, told of my disappearance by a man, a betrayer who worked for my father. I had become a commodity that would be redeemed. A pesar de lo comprimido que está, se ve muy bien. So, you trust him? Jin's reliable. Yeah? How do you know? He helped me get out of the streets years back, before he threw in with a triad. He's always got an angle, but I'd say he's a friend. When you're talking about this kind of money, you can lose friends in a hurry. And once we find the girl, we are talking about this kind of money, right, Hana? Wei Ming Lam is the daughter of the most powerful triad leader in Hong Kong. Don't worry, Glass. If we reach his little runaway first, Lam will pay us handsomely to get her back. Of course, he'll want us dead as well. There, that's it. The Lam building. Sigo sin acordarme de la balada. I've got 11 o'clock straight up. Jin said he'd be on the pad. So much for Jin being reliable. I'll go find him. Ok, estamos jugando. Si no viste los controles, mala cueva. Ya, 180. Me encantan los juegos que tienen fondo animado en la época de Play 1. Oh, mira ese... mira cómo me deslizo.
¿Puedo pegarme una Lone de Darko, no? Espérate. Enfundar pistola, teléfono móvil. No puedo ocupar el teléfono móvil. Ok. Ok, puedo seleccionar la pistola. Espérate. Puedo enfundar la pistola. Cuchillo a lo recién. Okay. Ah, y con el X automáticamente saco la pistola. Así que vamos a sacarla. No la vamos a ocupar, obviamente, porque. Ya. Yeah. Ahora, mi cuestión es: ¿este es un juego super cinemático? Y por desgracia, es uno de esos juegos a lo Alone in the Dark y a lo Otherworld. Fuck you. Graba la basura. Grábala. Ah, me está pidiendo que tengo que sacar el celu para grabarla. ¡Mira la época! Se le cae el carnet este juego. Ok, entonces el juego. Ahí está la, el menú contextual. El juego me va a decir cuando voy a interactuar con cosas. Wait. Voy a utilizar. Nada más. Ya nada más. Decía grabar, ¿cierto? Ya tengo que estar mirando la cuestión. Bueno, como Other Worlds o. Other Worlds, creo que se llama la poner. No me acuerdo. Y Flashback son de esos juegos donde uno puede morir por cualquier razón imaginable. Ok, tenemos la vida ahí. Estamos oficialmente en el juego. In a game, como dice el chimpa. Bueno, como decía, descansé por el chef. Ok. Ahora, mi gran temor con este juego es el hecho de que haya pasado de largo. No. No te di vuelta. Puedo mirarme los cuchillos hacia lo, a lo terrible Solid Snake. Si puedo. Taran, tan, 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 taran, tan, 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 taran. A ver qué, qué puedo mirar. Ok, ahí hay una palanca. Supongo que. ¡Wait! Estaba en sigilo. Ok, interesante. El juego, supongo que me acaba de decir que puedo dispararle. Que puedo dispararle al. Que puedo dispararle al vidrio, creo. Ok. No sé para qué funciona, todavía no lo voy a jugar. ¿Cómo? ¡Wow, está no es! Ok. Una puerta aquí arriba, ¿no? Ah, de vuelta, po. Ah, no, ya caché para qué es la cuestión. Pues me lo está diciendo, mira, mira por dónde va la tubería. Y sale el vapor por allá. No. What? Do it. I don't think so. Do it. Nuh-uh. Do it. No. Jesus, lady. Nuh-uh.
Espérate, ¿tendré que tener la pistola equipada para hacer algo? Clásico juego de este tipo. Ya no. Prepárense para este tipo de cosas. Es primera vez jugando uno de estos tipos de juegos donde puedes morir cinemáticamente en cualquier otra cosa, porque son o plataformeros cinemáticos o juegos de acción cinemático. ¿Cachai? Ya. Qué tencho, loco, qué tencho. Calma. Quiero ver si... Quiero ver si tengo otra forma de hacerlo aparte de la cuestión de acá. I don't think so. Fuck off. No le he puesto a mirar, pues entonces una de esas todavía no me tira el prompt. ¿Viste? ¡Wow! Muy buena transición. Muy buena transición. ¿Esto va a salir? ¿Sí? ¿Este no? Recién ahora me deja, o sea, ese fue el objetivo todo este tiempo. Imposible. What? Calma. El pixel mágico. Oh. No sé cómo lo logramos, pero en adelante lo logramos. ¿Sabéis que si lo pensáis es súper, súper, súper cinemático eso? Porque quiere decir que para como se veía el juego y como se veía la cinemática, en cualquier momento era como, está ahí en ese momento, la gráfica es increíble. Ahora recién me deja esta. ¿Puedo ocuparla de nuevo? Una llave. Llave de la puerta, siempre de la puerta. Llave de la puerta. ¿Sí? ¿De qué puerta? Ah. Espérate. No. Okay, tengo que seleccionarlo. ¿La perdí? No, la sigo teniendo. ¿Oh?
querer recargar. ¿Oh? ¡Oh! ¡Se cerró la puerta! Ok. Ok, esto es un buen Resident Evil. Oh no. Este es un juego de alegría espectacular con Save State. Me pregunto si lo tendrán en la Store. En la Store de la PlayStation. Descubrí algo increíble ayer. Sabiendo la Store de la PlayStation y viendo qué juegos tenían supuestamente para la nueva cuestión de PlayStation Plus esencial, extra y como se llame, descubrí que lo que en realidad están haciendo es migrando los juegos de PlayStation 1 y PlayStation 2 desde la tienda virtual de la Store. Me pregunto si me lo podré pillar con cuchillo. Sí puedo. Bueno. ¿Y cómo se llama esto? Y descubrí que están migrando los juegos de la tienda de la Play 3. ¿Cachai? Los juegos de PlayStation 2 y de PlayStation 1 lo están migrando a la tienda de la Play 4 y Play 5, a la web, ¿cachai? Como estaban antes. Y de que los juegos de Play 1 están a la compra. Entonces, por ejemplo, no sé, digamos iPhone Filter, que lo agregaron hace un par de meses. Puedo meterme al store y me va a decir, viene con PlayStation Plus, pero puedes comprarlo por $9, o sea, $10, ¿cachai? ¿Y cómo se llama esto? Y te dejan comprarlo. Por lo tanto, eso es bueno. Ahora, el único tema es que yo tengo que averiguar unas cosas. Tengo que averiguar, en realidad, más que averiguar y hacer unas pruebas. Porque hay que ser sincero. A pesar de que te dejan jugar los juegos de Play 1, la Play 4, la Play 5 y toda la cuestión, están siendo pulados. Dejan hacer Save State y toda la cuestión. Lo cual no es necesariamente malo por asuntos de comodidad. Mira, no todos se mueven de manera cómoda en el mundo de la emulación, en el mundo de ¿cómo se llama esto? De la emulación en los computadores. No todos se mueven dentro de ese mundo, por lo tanto no todos van a poder aprovechar las cuestiones, ¿cachai? No todos van a poder aprovechar las cuestiones. Espérate, estuve hablando todo este momento y el juego no se veía. No way. Ahí se ve de nuevo. Espero que se haya estado viendo en delante porque... Jesus. Ya. Yeah. Espérate, quiero sacarle esa cuestión de que se vea el cursor. Ahí estamos, déjale, ya no lo pueden ver. Ahora están completamente inmersos en el juego. Got him. Nice. Okay. Y bueno, como están migrando las cuestiones, ¿cómo me di cuenta? Porque dentro de los juegos que mostraban era como, oh, tenemos Toy Story 2 de Play 1, ese juego que todos se acuerdan de su infancia. Y que como, allá, pum. Pero no me dejaba ni comprarlo, ni en la cuestión de Plus. No me aparecía ningún icono, eso no me aparece el juego. Y que como, ok, déjame verlo. Me metí a la página y me decía bajar. Para bajarlo al tiro. Lo bajé y lo jugué. Y quedé como, huh, así que así es como funciona. ¿Y saben por qué me dejó jugarlo al tiro? Sin necesidad de comprarlo ni bajarlo.
porque yo lo tenía comprado, bueno, lo tengo comprado en la tienda de la Play 3. Igual que Parasite Eve, el 1 y el 2, el Dino Crisis 1 y el 2, Resident Evil 2 y 3, ¿cachai? Los tengo en Play 1, en la Play 3 comprado. Eso quiere decir que cuando los pongan en la librería de Play 4 o Play 5, voy a tener acceso a esos juegos gratis, entre comillas, porque los tengo comprados desde antes. Y eso me encantó. Eso me encantó, porque originalmente cuando dijeron la cuestión de que PlayStation Plus y que la cuestión, yo estaba como, bro, literalmente se están aprovechando la nostalgia de la gente, ¿cachai? No doy vuelta. ¿Oh? Date vuelta, po. Ok, me hizo daño. Harto daño. Voy a guardar. Buena. Yes. ¿Y cómo se llama esto? Y me di cuenta de eso y quedé como obvio que no sé cómo funciona el curarse vida y todo, así que y me di cuenta de ese detalle. Y ese detalle quedé como wow. Y fue muy buen detalle porque quedé como ya, cuando partió yo estaba así, pensando así, literalmente estaba pensando así, están aprovechando de la nostalgia de los cabros. Porque, ¿cómo se llama esto? Quiero ver acá primero. Se están aprovechando de la nostalgia de los cabros. Calma. Oh, Jin, ¿quién estás esperando? Please. Who are you planning to give this to, huh, Jin? I don't know what you're talking about. Wrong answer. You said this deal was clean, Jin. Okay, ¿por qué? ¿Por qué me muestra eso? ¿Me estoy curando? Creo que me curé. Escucho a alguien. Vámonos para la derecha. No te doy vuelta. Me vio. Run. Te cubrí. Yo. La tecno es. ¿Cómo se llama esto? Y estaba pensando, se están aprovechando los cabros, ¿cachai? Pero resultó ser que estaba equivocado. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cachai? Que lo están haciendo para callado. Están haciendo literalmente lo que yo dije hace mucho tiempo con las cuestiones de Rockstar. No, de Cyberpunk. Que era, si tenía un drama y toda la cuestión, ¿cachai? Que hay gente que está molesta y toda la cuestión, quédate callado y arréglalo. En vez de, ¡ay, lo sentimos mucho, por favor, perdónenos! ¿Cachai? No. Rockstar tampoco hace eso, es como, sorry, punto. y no hablan nunca más hasta que salgan el juego, ¿cachai? Porque es una forma de ¿cómo se llama esto? Es una forma de reparar control de daño, que se le dice, ¿cachai? Entonces es cool. Oh no. Vámonos para acá, ¿no? Se ve peligroso esto. ¿Oh? Ok, se ve peligroso. Run. Espéralo acá. ¿Van a venir? Creo que vi algo por allá. Los veo, están esperando. You
cuatro y llega uno más. Y donde pasaba eso, yo quedé como buena. Se lo están haciendo para acá ya, o de a poco están migrando todas las cuestiones para acá. Ahora, también tengo juegos de Play 3. Entonces mi primera instancia fue como, ¡ah, vamos con los juegos de Play 3! Yes. Y después vine, fui y resulta que no. No voy a poder jugar los juegos de Play 3 porque los juegos de Play 3 que están en la Store no son comprables. Y no son comprables porque son los juegos de los dos servicios, PlayStation Now. Entonces, por eso vais a tener acceso a los otros juegos. ¿Cachai? Vais a tener acceso a los otros juegos. Va a tener acceso a los otros juegos. Calmao. Ya, si le equipo la recargo, ok. Y ¿cómo se llama esto? Y wait, what? No había visto ese ángulo. This needs power. Ah, okay. Ah, para eso el fusil, pues ya. Okay. Ya. Yeah. Entonces. Voy a poner la Tech 9. Ya. Hola. Ya. Entonces ahí caché más o menos cómo se mueve la cuestión. Bacán, los juegos de Play 1 y va a poder jugarlo. Oye, se ven bien. Se ven bien. Pero no sé si se verán mejor que en el emulador. ¿Cachai? Entonces, eso es algo interesante que quiero cachar. Por eso, eventualmente. Después de transmitir, probablemente. ¡No! ¡Jesus! Menos mal. Después de transmitir, voy a bajarme el Toy Story 2 de Play 1 y voy a bajarlo para hacer un ¿cómo se llama esto? Va a ser un ¿no está la caja posible? No. Y voy a bajarlo para saber cuál es la diferencia, porque una vez la diferencia no es tanto, ¿cachai? En una la diferencia no es tanto. Porque noté algunas diferencias. Sabía como que tenía como scanlines o no tan así. Lo cual como filtro no es muy bueno. Igual tenía un poco de warping en los ¿cómo se llama esto? En el modelo. Pero no es como que. ¿Cómo se llama esto? No es como que el Codelca no tuviera warping en los modelos. El Codelca seguía teniendo warping en los modelos. ¿Y ahora cómo voy a volver? O sea, no puedo volver por aquí. Voy a tener que seguir avanzando. Bájala ya al armario. Wait, what? Nuh-uh. Va a tener que volver, pero no puedo botar el... A menos de que sea con timing. A menos de
que la cuestión sea con timing. No recuerda tanto la nitidez que este juego. A ver, para grabarlo. Oh. Ok. ¿Son hartos de nuevo o están todos muertos? Oh no. Con timing. Calma. Run. Bueno. Entonces, quiero ver porque el juego no se ve mal, pues, ¿cachai? O sea, si jugara este juego en la Play 4 y se viera mejor el fondo, quedaría wow, ¿cachai? Wow. Cortador de cable, por supuesto. De colores, no, okay. ¿Qué hay acá primero? ¿Será este el armario? I don't think so. Estoy en pésimas condiciones. Bueno, entonces eso fue lo que pasó. Por lo que pude, no se puede decir investigar, porque no fue tanto una investigación más que un descubrimiento. Una de esas, ustedes ya lo sabían. Pero que yo sepa, no lo han dicho en ningún lado. Lo de cómo se llama esto. Ya necesito otra tarjeta, un azul probablemente. Si necesito esa cuestión, necesito cortar los cables, ¿no? Pero, ¿y dónde puedo cortar los cables? ¿Acá? No. Buena pregunta. Veamos si acá puedo cortar los cables, pero yo no veo cómo. I don't think so. Yeah, me neither. Thank you.
estamos con problemas. Ya, honestamente no sé. No parece que... No veo dónde puede cortar los cables. Hay un cable. ¿Puedo cortarlo? No. Y acá tampoco. Acá ya sabía lo que tenía que sacar. Una vez ahora puedo ir para arriba. En una vez puedo hacer algo aquí arriba. Por un momento pensé que eso era corriente pasado por los cables, pero es un auto pasado por la ciudad. ¡No! No, estaba con esto. Pensé que los enemigos ya se habían ido. ¿Qué hay acá? Nada. Wait, what? Eso ya no tenía que volver a ocuparlo. Ya no puedo volver a ocupar la cuestión de acá. Cuidado con lo... No. Pero no agarramos las llaves, po. Este es el armario. Saco. Ya. Ok, otra arma. ¿Puedo ir a Kimbo? Todos mis sueños se han hecho realidad. Ya, entonces puedo ir a Kimbo. ¿Y qué más saqué? Teléfono, llave de puerta, tarjeta roja, tarjeta azul. Yes. ¡Oh, Kimbo! No se metan conmigo, voy a Kimbo. Bueno, entonces eso pasó, cabrón. Eso me di cuenta. Así que, si ustedes tenían juego en Play 3, o al menos yo conservo mi Play 3. Si ustedes tenían juego en Play 3, de Play 1 o de Play 2 que se compraron. Por ejemplo, yo tengo de Play 2, tengo el Bully, el GTA Vice City. Creo que tengo uno de los Devil Summoners. Creo que no tengo los dos. Tengo el Persona 3 y el Persona 4. Y no sé si tengo algo más. Bueno, en Play 4 tengo el Code Verónica, pero filo. El asunto es que si tienen juegos de eso, espérenlos. Porque pronto, bueno, no pronto. En algún momento de quizá este año puedan jugar los juegos de Play 3 y Play 2 en su Play 4 y Play 5. Así que atentos con eso. Oh, son 4 slots. Llegó la hora de derrotar. Ah, el problema es que estoy en pésimas condiciones de salud, así que... Tick, talk, tick, talk, or you'll start to tick, Jin, now. Who are you waiting for? He's waiting for me. Clásico. Get her! Wait, then you... Wait, Anna! Don't leave me! Don't let this kill me! Ah, pero tenemos cortacables, po. Ah, va que tan sexy. ¡No le disparé! No tenía idea que podía dispararle. No tenía idea que podía dispararle. No tenía idea que podía dispararle. Este juego definitivamente es... Este juego definitivamente es buenardo. Y... Tengo ganas de seguir jugando. Ahora, el único problema es que... Espérate, ¿estoy con uno?
Ah, ya parto con la otra cuestión por si acaso. This was supposed to be a standard grab and hold, Jin. What the hell happened? Yeah, Lam must have had me watched. He knows I'm tight for credit. You can turn this off, huh? The C4 is hardwired. I pull the blasting caps, you and I are misting the walls. Then don't do that. You alone? Glass is with me. Deke's at the hotel. This is a lot of trouble for one little runaway, Jin. It's the first time Wei Ming's ever been outside Lam's compound. She's all alone in the big bad world. Ripe for the taking. There are three leads between each delay. Probably neutral, ground, and hot. So, outside the triad, who knows Wei Ming's gone? No one, Hannah. Except for you. Which is worth... 15% of 90 million, and you're in no position to negotiate. 90 mil? That's your asking price to guarantee her safe return? No guarantees. You know me better than that, Jin. Looks like I'll need to cut two of three wires between each delay without interrupting the circuit. And if you cut the wrong aisles? Wrong wires, a wrong order, and boom. Or I could just say screw the money and leave you here. I'll cut my fee 12%. 10%, huh? Hannah, please. You owe me. Not after this, I don't. Damn it. What? What is it, Hannah? The timer, it just started. How much is it saying? Not a lot. Now shut up, Jin. I gotta think. Okay. No! Ya sé lo que hay que hacer! No puedo moverlo. Sé lo que hay que hacer, hay que ir a ver las luces. Hay que ir a ver las luces. Por eso está el puzzle de luces ahí. Voy a dar la vuelta. Ya dijo. Jesus. Calma, deja tirar el Sando Save State para... Deja tirar el Save State. Ya. Yeah. Estamos de vuelta. Ah. Naranjo, morado, verde. Se puso la mezcla de colores. Mezclas de colores. No. Oh, y más encima me voy a hacer esto. Jesus. Este juego no perdona. Prepárate para morir. Naranjo, morado, verde. Era naranjo, morado, verde. Oh no. Al parecer no era tan simple. Entonces vendría a ser el naranjo es como se llama esto, el rojo amarillo. Calmado, espérate, tengo que estar con Akimbo. Ay. Yeah.
Este aquí es donde si uno estuviera jugando a Play 4, pondría un Save State. Abre tal options y poner Save State. Pero como no tengo eso, hay que hacerlo. Hay que hacerlo a la mala nomás. Y poner Save State como hombre, ¿no? Wait, what? I don't think so. Era rojo amarillo. Rojo amarillo, morado es morado es azul. Oh God, creo que la embarré. Rojo amarillo, amarillo. Eres azul, es verdad, ¿no? Y tú eres rojo. Menos mal que sé que estaría con los rojos. Mala cueva, Tony Versetti asiático. I made a flash disk with all your info on Weeming, including a good place to start looking for her. I locked it in the control panel near the neon sign before that. No estuvo complicado el puzzle en todo caso. And the key? With the jerk. All right, I'm going for the disk. You'd better go under and go deep. Yeah, you know, for a moment I thought I was a dead man. Oh, you were! Whoa, nice graphics. Ya, ahora mi único problema es cómo subo. Porque a menos de que ahora esté habilitado acá, que lo dudo. Calma, deja volver. Ah, ya tiene combi, eh. Claro. No me agrada esto, tenés que ocuparlo cada rato. ¿Hay algo que pueda conseguir por acá o lugar para donde? Pareciera que no. Pareciera que no, honestamente. ¡Ah! No puedo entrar por la puerta. ¡Vuélala en pedazos, po! Volémosla en pedazos, po. Volémosla en pedazos. ¡Run! Que descuidado, ¿no? Okay. Es mucho espacio, me preocupa eso. Ya estoy con... Espérate. ¡Yes! Ah, estoy aquí, huh. Espérate para grabarla. Pedazo de juego. Pedazo de juego, me voy. Estoy contento de estarlo jugando. Por si acaso. Ah, ya. Está fuera de... Nah, prefiero ocuparlo contra el jefe, esto. Pero no sé cuánto se demora en morir.
Ok, me hicieron harto daño. Yo sigo viendo las paredes invisibles, pues, entonces como... Sigo viendo las paredes invisibles, entonces... ¿Cómo se llama esto? Es como... Ah, que hay una pared invisible, no me puede hacer nada. Deje pensar de nuevo, pues, cabrón, porque... Ok. Me gusta que también hay un prompt de sonido. Eso también me gusta. Me gusta que hay un prompt de sonido como que te suena el celular, como decirle: oye, cabro, la puedes grabar acá. Para que sepa. ¿Cacho, eh? Calmao, calmao. Necesito agregar un nuevo botón para la transmisión. Entonces tengo que escribir acá la cuestión. Por supuesto. No way. Espérate. En una de esas lo sacaron de YouTube. Espero que no, sería una gran pérdida. Ah, menos mal, parece que no. Oh, no. Tengo que tener cuidado porque me puede tirar el crash ese de la cuestión. What? Oh no. What? Jesus. Yo estaba así como hasta la vista y me lo iba a pitear, pero parece que no. Honestamente parece que me... O sea, no parece, me aniquiló el cabro. Jesus, son. Jesus. Yeah. Ah, que me mate. Bueno, no tuve que dejarme mucho. No. Yeah. Más encima como te hace un stunlock, entonces si me pilla con... me aniquila. Ahora me pregunto, en esa última pantalla donde estaba el malo, ¿me vio? ¿O qué onda? ¿Cachai? Honestamente no estoy con ganas de hacer la cuestión porque se demora su tanto en cargar, así que calma. Se demora un tanto en cargar, así que me vale. ¡Me persigue! ¡Fuck! Le quité vida. Vida fue restada. Vida fue restada. Pero... Jesus Christ. Yeah. Ahora. ¡Fuck! Hace
demasiado daño. Tiene que haber algún shortcut para esto. Tiene que haber algún shortcut para esto. ¿No? No lo hay. No hay un shortcut. Pero quizás en los controles puedo... No. Yes. Save state. Fuck off. Yes. Esto sería apretar este. Y el CSD de este. Para este el don, no van a querer. Ahí está. Yeah. Ya, voy a avanzar la cuestión, pero esto sería. No, esto me causó una paradoja. Ok. Ya. Yeah. Ahora sí. Ahora estamos preparados para hacer la cuestión. Menos mal poder tener los shortcuts de la cuestión. Loco, créeme. Eventualmente mejoraría en el juego. Me volvería el maestro del juego. Pero. Si me acerco lo suficiente puedo hacer esta kill. Eso es interesante. Eso no me había dado cuenta. Ya, y ahora como dice, pum, save state. Y ahora, perfecto, perfecto. Estamos listos. Estamos listos, cabrón. Mira cómo aparece todo ese LC al save state. Ya no lo necesito. Ay, Jesus. Ya calmó. Voy a grabarlo durante la cinemática. Ahora la Kimbo. ¿Qué es esto? Llave. ¿Qué ahora puedo tener triple? No, eso es una locura. Obviamente no, pues es munición. Pero loco, poder tener a Kimbo. Esto está en niveles de cool a lo Blackthorn, ¿cachai? No. Dice llave. Fuck off. En algún momento nos encontramos con... Ahí están las cuatro. Ya... ¡Wow! El juego bastante sutil para decirte la cuestión. Tulone, ahí una casa y el yen. No me pregunten por qué los designo así. Antes que se me olvide cuál es la clave. Yeah.
clave era entonces Tulone. A ver, ese símbolo ya es el último. La casa y ya la E. Ah, no, espérate, iba en orden. Esta. ¿Me van a traicionar? Ah, no. Ahora voy a jugar con él. Este juego me conoce. Este juego me conoce, my boy. Yes. Yo hay que salvar a Hannah. ¿Qué tiene eso, el celular y la...? Ya, ¿qué onda con la pose, cabrón? Esto no es canon, yo estaba con el equipo. ¡No! Ok, definitivamente no vamos a tomar la misma ruta. ¡Run! ¿Cómo morí? ¿Cómo morí? Me acerqué mucho al fuego, probablemente porque no me llegó ningún balazo. Oh, este juego, my boy. Este juego es un buen juego. De esos juegos que... de esos juegos que tienen pasión. Grábala. Ok, definitivamente no era para allá. Ah, tengo que hacerlo rápido. Wow, nice graphics. No siento ni vergüenza por jugar con este. Este juego fue creado para cuestiones como Save State. Solo que en ese tiempo no tenían la tecnología. Calma, a dejar si encuentro algo acá. Ok, no puedo. ¿Sabes qué? Salve más Hanna, una vez que... ¡Run! Probablemente tenía que esperar. Bro, todas las escenas de fondo deberían hacerlas con inteligencia artificial para mejorarla, para que se viera una buena resolución y tener eso de fondo, ¿no? No, no te vuelta. Ahora. Ocúpala un tiempo. Definitivamente tengo que agregar ese sonido. Wow, nice graphics. Oh no. ¿Se empezó a incendiar esto? No, parece que no. Nah, no tiene sentido grabarla. Ok, me siento que la va a tener que disparar a eso. Tubería. Ok. Wow.
no, 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 ¿en serio? ¿En serio? Oh, la perdí. Espérate, ¿sí? ¿No la perdí? No, más pues. Ah, ya, era obligatorio perderla, ok. Era obligatorio perderla. Sí, porque te imagináis, tenía el ítem y ya no lo tenéis por la cuestión. Okay. Wow, nice graphics. Definitivamente tengo que agregar ese sonido. Es hermoso. Jesus. Yo. Yo. Whoa. Metralleta. A ver, ¿quién me da acá? Eso no fue. My name is Mr. Lamb. You've made two mistakes. First, kill him. I have enough resources to find my daughter without uninvited assistance. And second, you should have killed me by now. Vete. Oh no! Ni siquiera me acuerdo de tu nombre. Wow, hay que ir a ver contra Génova, loco. Yeah. No, I'm dead. Ya no puedo subir para allá. ¿Otro patrón ahora? Okay.
run. Tengo que pegarme el pico al otro lado. Oh, vamos, corre. ¡No, no! ¡Run! Ah, no, no pasa nada. ¡Run! La primera. Segunda. Run. Oh no. Creo que tengo que estar cerca para cuando haga la última cuestión. Ah, no tengo muerte, ¿qué sapo? No. ¡Oh, pues vuelve! Esto no lo sabía. Got him. Whoa, nice graphics. Oh, this game is crazy, man. Oh, ¿sí dónde estoy? Nice. Yeah. Bueno, tengo munición de rifle, pero no tengo rifle. Calma, en una de esas. O sea, sé que ya estaba por acá, pero déjame ir para el otro lado, porque sé que ya estaba por acá. Entonces. Ok, no contaba con eso. Yeah. ¿Con eso hay algo nuevo que agarrar? John Wick, Hitman, Max Payne. ¿Dónde fue la última que le agregué? Oh no, man. Lo que veía la gente antiguamente cuando se entraron a meter a las casas. Oh, este juego es hermoso en todos los niveles que puedo imaginarme.
Espérate, entonces, si por acá es progreso. Ah, no, por acá no es progreso. Ya, me deja grabarla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Muerte! ¡Oh, no! No contaba con eso. Estaba pensando en hacerla sigilosa. Genial. Hace tiempo que no me gusta un juego. Al menos de esta manera. ¿Qué Resident Evil 7, eh? ¿Qué Resident Evil 8? No lo juego todavía, tengo que jugarlo. Mañana va a empezar el 0. The beast, the baby. Yeah. Bruh. Espérate. Sé que ya estaba por acá, así que. Ah, pero no tengo la tarjeta roja, así que. My men informed me that this disc Jin left for you is encrypted. You will give me the code. I don't have it. Jin played me. He never told me about a code. Then take it. It's yours. You've paid for it with your life. Our business here is done. You may shoot. With pleasure. Nice. Come on. Yo, this is sick! Oh. No, ¿por qué estoy haciendo eso? Ah, por delante que reinicie el... Hace un patrón al medio ahora, ¿no? Ahora para los lados. Corre. Yo. Yo. That's my girl. Yo, this is sick. Head for the hotel. We'll need to warn Deke. There's a shitstorm coming. Excuse me, Mr. Decourt. This package arrived for you. Cheers. Es él, Alone in the Dark. Okay. Ah. Oh.
clásico entorno cyberpunk. Me extraña. So, were you both in? Getting hold of Weiming first may be the only way we get out of China alive. Look, Glass, I signed on this gig for one reason, right? The money. We'll still get it. But Weiming is our bargaining chip with Mr. Lam and the Triad for our lives now. That means we find her first, find her fast, and drop anyone who tries to stop us. Well, that's something then. Right, I'm in. I guess we'll need this. A decryption spike? Here. Thanks, love. What'd you find? Only those deemed worthy will be spared. If Weiming is not back among us on the 17th at midnight, we will fail, our fortunes will fail, and our sacrifice will be meaningless. The Fongan cannot allow this to happen. Weiming must be found. Ah, Weiming's at the center of some big plans for Lam, eh? Ever hear of this group, the Fongans? No, but many Chinese aristocrats belong to shadow societies unknown to outsiders. After Weiming ran away, Mr. Lam found a correspondence that she had with a Madame Shen. Weiming may be trying to reach her now, and I believe you know where you can find Madame Shen. Come on. Madame Shen? Someone from my past. Is Jin right? Do you know where she is? Up the Huxik River, a town called Shanzi. Madame Chen has a restaurant there. Too right. Now we know why this gin packer brought this deal to you then, Henny. You got a bleeding inside track. Looks like our odds of getting paid just got better, eh? ¡Oh! ¡Es el Toretto! ¡Es el Rápido y Furioso! ¡Yo! ¡How! Wow, nice graphics. Wow, el juego es cortísimo. Es porque la mayoría del espacio lo ocupan. La cinemática y toda la cuestión. ¿Sabéis qué? No tengo ningún problema con ello. Tengo cero problema con ello. This game is great, man. This game, it is great. Como dice el Toño. No puedo creerlo. Oh, man. This game is actually really good. Sabía que era bueno, o sea, no sabía que era bueno. Sabía que era interesante y que me interesaba harto jugarlo por las cosas que prometía. Ok, acaba de prometer mucho más. Wow. Este juego me conoce, eh. It's a long shower, eh? She has a lot to wash off. Ay, esta época. Por supuesto, la Tech 9 de seguridad. Wes, look. Look. Anna, get up here now. Akimbo. ¿Qué pasó? What? What is it? Shanzi? No. It's just a fishing village. What a bleep. ¿Tienes ducha los barcos? You know more honestamente than you've no told us, Anna. Probablemente puro pura so pura cuestión cyberpunk, pero no tenía idea. Ahí está el espíritu de la cara. Se supone que está muerta, po. O sea, nosotros sabemos Anna, que está muerta. Secure the boat and get dressed. Deke, you're with me. This chase has just become a hunt. Too bloody right. Si me van a dejar vestirme, ¿no? ¡Wow! ¡No! ¡Voy a tener que pelear en bolas! Perfecto. Son zombies. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te moriste? Ok, este juego está espectacular. Hay de todo. Obviamente vamos a terminar aquí el juego. Vamos a jugarlo
Dang it, Mayor Amir, con la que jugar el Resident Evil. ¿Sabéis qué? No, porque estaba pensando, lo puedo transmitir en la mañana. Pero en la mañana tengo que tratar de renderizar lo que más pueda para poder subir los videos. Porque solo tengo una semana de ventaja con los videos. Y después tengo que editar un montón de otras cosas. ¡Dang it! ¡Quiero seguir jugando! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Ah, en serio quiero seguirlo jugando! ¡This game is great! ¡This game is fucking great, man! Ven si hasta en español, ustedes lo pueden disfrutar, saben qué está pasando. This game is great. Oh, se me fue, no me encontré con un juego así. Ya. Vamos a hacer eso. Voy a sacar la música. La pregunta del día, como siempre, es. ¿Cuál es tu opinión sobre el manga hentai? ¿Crees que es arte o pornografía? Así que díganlo en los comentarios cuál es su opinión al respecto. Y vamos, bueno, vamos a dejar esta cuestión hasta aquí. Pedazo de juego. Tengo que decirlo, pedazo de juego. ¿Qué querés que diga? Está espectacularito. Así que, ya. Espero que les haya gustado. Nos vemos.